Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal, les saluda Ciro y en esta ocasión les quería informar sobre un niño prodigio de El Salvador. Su nombre es Mateo Nazaret y actualmente practica el deporte del fútbol. Este niño es una promesa del fútbol del oriente del país. Para ser más específicos, Mateo Nazaret nació en La Unión y tiene sueños y objetivos muy claros en su vida. Este joven jugador ha sido noticia debido a que ha llamado la atención del Fútbol Club Barcelona Academy. Esto es como una filial del Barcelona y pues es un campamento que ha realizado Fútbol Club Barcelona y que lo está realizando en Nueva York, Estados Unidos, ¿no? Para conocer y atraer jóvenes talentos de todo el mundo. Recordemos que por leyes de la FIFA, pues los equipos europeos tienen que esperar hasta los 18 años para poder fichar jóvenes talentos de otros lados del mundo, por lo cual hacer estos campamentos es como una forma de tenerlos en control a estos jóvenes talentos, ya que recordemos que en este campamento del Barcelona Academy en New York no solo han llegado futbolistas del Salvador, sino que han llegado futbolistas de todo el mundo. A continuación les presentamos un pequeño video de Mateo Nazaret. Salvadoreño que juega en las canteras del Barcelona es pretendido por muchos equipos de Europa por su talento. Mira este video. Un niño proveniente del Salvador, de nombre Mateo Nazaret, ha llamado la atención de las grandes ligas. Su agilidad y resistencia no tienen comparación. Es un atleta nato. Nazaret ya está jugando en las categorías infantiles del Fútbol Club Barcelona, donde ha dejado sorprendidos a sus compañeros y entrenadores. Mi nombre es Mateo Nazaret y soy salvadoreño y tengo 13 años de edad. Soy jugador de fútbol. Detrás de todo talento existen personas que ayudan y sirven de motor para el artista. En este caso, el motor principal de Mateo es su padre. En El Salvador hay mucho talento y no es la primera vez que el país engendra a una estrella del deporte. Tenemos de ejemplo a Mágico González, un hombre que hizo historia futbolística y que ha logrado que un estadio nacional lleve su nombre. Pero pocas veces se puede observar el nacimiento de una estrella. Sí, he tenido mucho apoyo, cariño, de miles de salvadoreños apoyándome, y existen los que han demostrado su apoyo incondicional porque tienen fe en mí que voy a lograr la meta de jugar en la selección del Salvador. Además, los valores inculcados en Mateo también poseen convicciones claras sobre el fútbol y el deporte en general. A todo el que quiere triunfar en el fútbol le digo que ame lo que hace, porque solo amando lo que hace va a llegar a la meta. En 5 años o antes me veo jugando en Europa y en mi selección. En el nombre de Dios. Qué bien que el joven Mateo tiene sus objetivos claros. Espero de todo corazón que pueda cumplirlos y ojalá que pueda triunfar en el mundo del fútbol, ya que es un mundo muy competitivo y difícil, ya que pues muchos niños quieren ser futbolistas. Muchos de estos niños pues tienen una gran calidad igual que la de Mateo, pues al final solo juegan 11 en el terreno de juego, entonces es bien difícil lograr triunfar en el mundo del fútbol y llegar a la élite. Y la verdad es que fuera bonito ver a un jugador salvadoreño jugando en algún club grande de Europa, ya que en la actualidad no tenemos a ningún jugador salvadoreño jugando en las 5 grandes ligas de Europa. Como ustedes muy bien saben, son la Premier League de Inglaterra, la Liga Española, la Bundesliga Alemana, la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia. Por lo que espero que Mateo pueda cumplir su sueño de representar de la mejor manera al fútbol salvadoreño en el fútbol europeo, porque la verdad si tenemos un jugador en Europa, eso ayudaría también pues a que el nivel de la selección crezca, ya que como les digo, por el momento no tenemos ningún jugador que esté triunfando
de manera importante en las grandes ligas de Europa. Esa era la información que les teníamos para este día. Espero les haya gustado el video y los invito a que se suscriban y dejen sus opiniones en los comentarios. Será hasta en otra ocasión.